Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos aquí en la Televisión Cooperativa. Como cada semana tenemos un muy lindo material para compartir con todos ustedes. Tratamos de semana a semana buscar mucho para compartir de lo mucho que siempre hay afortunadamente en nuestra zona. Obviamente que una de las noticias destacadas, no solamente de la semana, si uno debe remitirse en el tiempo y no se da todos los días que el presidente del ADC, del ente mayor de nuestro básquetbol, esté por aquí. Y cuando decimos por aquí, nada más y nada menos que ha estado en Tiro Federal y Deportivo Morteros, su presidente, el tesorero, gente de marketing. Bueno, de algo o un poco de eso vamos a compartir también. Una semana muy especial para el blanco del norte de la ciudad. El torneo local, la Noroeste de básquetbol, que está en instancia de playoff. Novedades del TNA, porque si bien todavía no están todas las fichas, bueno, cuando escuchemos al presidente de la ADC, también va a quedar un poquito más claro cómo es la estructura del torneo, quiénes son los potables equipos que se pueden ir del TNA. Se puede ir San Lorenzo, se puede ir Ferro, se puede ir Unión de Santa Fe, porque tienen plata y porque pueden comprar plaza. ¿Qué pasa si Salta Basket, equipo donde brilla Eddie Friedman, no consigue el ascenso? ¿Será uno de los dos invitados? Todo indicaría que sí, pero habrá que esperar porque la serie está 1-1 y ahora se traslada a Concepción del Uruguay. Nos ponemos en marcha con todo el equipo, como siempre. El torneo nuestro, el de cada fin de semana, también está aquí en la pantalla de la Televisión Cooperativa. Y en este caso fue la presentación de Tiro y Arma Fuerte, viernes por la noche. Algo habrá que hacer con el tema de la convocatoria del público. Aquellos que habitualmente nos gusta ir a la cancha. Hemos visto durante mucho tiempo canchas repletas, pero bueno. Gran partido de Federico Barra, el Fede Barra, quien pasara por Tiro Federal en el torneo federal, ya con mucho más rodaje. Terminó siendo gran figura del partido con 21 puntos, pero no alcanzaron los puntos de Barra, decía, ¿no? Fíjese, rebote ofensivo, conversión. Tanto el primero como el segundo tiempo fue quien mantuvo a su equipo. Doble y falta por allí. 9 puntos en el primer cuarto convirtió. Ya arrancó una gran noche. Y apareció del banco Cipolatti. El pollito o Pipo, que tuvo una enorme noche. Marcó 7 puntos en el primer cuarto. Marcó 8 en el segundo cuarto. Digo, fue gran figura. Tuvo 22 puntos en su casillero. Hombre que también generó o estuvo en el plantel del TNA, ¿no? Allí va Cipolatti ayudándose con el cristal e, insisto, determinante, ¿eh? Fue lo de Cipolatti. La verdad que fue una gran arremetida de Arma Fuerte, tal cual también lo suscribe en el Zócalo, de ese 9-0 que tuvo Arma Fuerte, donde el partido fue de rachas y esa racha le favoreció al más fuerte, insisto. Y Tiro se recluyó en la zona. Allí se ve claramente la zona. Muy bien nuestro productor Carlos Mansi en la lectura defensiva. Un ex gran jugador de básquetbol también, por otra parte. Juventud y algo de experiencia para el más fuerte, que insisto, no la pudo o no tuvo gol de afuera. O no tuvo en proporción de lo que tuvo como posibilidad de tiro, ¿no? Los porcentajes no fueron buenos y desde allí Tiro comenzó a recuperar en su propio tablero y comenzaría esto. Un par de conversiones de media distancia y larga distancia. Primero, del rana Lucas Fram. Penetración, el Nico Boris sobre la chicharra. Sobre la chicharra con esa conversión. Un descuido sobre el final cuando parecía que Tiro ya tenía sentenciado el partido. Llegarían los libres y Tiro se quedó con la victoria. Reitero, volvió al triunfo Tiro Federal. No le sobró nada porque el 96-89, que parece una diferencia importante en el cierre, indudablemente durante el trámite del partido fue mucho más apretado. Aparecieron esos dos triples. Primero de Luca Frani, el otro recostado en 45 grados del Nico Bolis para darle la diferencia que Tiro mantuvo sobre el final. Volvió a la victoria el equipo blanco del norte de la ciudad. Alma Fuerte venía con la misma cantidad de puntos que Tiro Federal. Vamos a escuchar al Fede Barra, Federico Barra,
Reitero que ya lo comentamos en algún momento, tuvo un paso por Tiro Federal hace un par de temporadas en el Federal. Un hombre que ha dejado una buena imagen porque, por sobre todas las cosas, más allá de lo jugador, es una muy buena persona. Charló con nosotros después del juego y esto dijo. Yo tengo un plantel de gente muy joven, igual que el nuestro, pero tiene un plantel largo donde lo rotaron muy bien. Y bueno, y nos sacaron ventaja siempre del uno contra uno de ellos. Y nos faltó un poco más de defensa, como que entraba muy desplicente el primer tiempo. Es fundamental tener un equipo largo, con bastantes pibes, digamos, chicos. Y bueno, darle la oportunidad a todos. Es muy bueno que todos tengan oportunidad y minutos en la cancha. Recibe Barra, va el Fede por la pintura, gira contra gira, se acomodó muy bien y habrá bonificación. Ahí estaban algunos conceptos del Fede Barra. Les digo que a continuación de nuestro programa, en la continuidad de la televisión cooperativa, tendremos todo el partido. Seguimos mostrando todos los juegos como hicimos con 9 Porteña. En la jornada de hoy, pegadito a nuestro programa, reitero, estará el partido completo entre Tiro y Alma Fuerte de Las Varillas del último viernes. Y un ratito habla en exclusiva, el presidente del ADC, nada más y nada menos, un mano a mano con Fabián Borro. Pero eso en un ratito aquí, por supuesto, en la televisión cooperativa. Gran figura, Cipolatti, testimonio de Casermeiro, esto por el lado de ti. Creo que esa es la preocupación nuestra siempre que tenemos. A veces nos cierra el partido el último cuarto por el desgaste mismo que teníamos. Por ejemplo, yo también tenía jugadores con faltas, pero nosotros íbamos a sentir, tenía Bruno, Pipa, 2, 3 jugadores con 4 faltas y viste que ellos eran muy, pero muy fuertes debajo del cesto. Así que bueno, gracias a Dios en ese momento pasamos a hacer una defensa zonal, creo que lo hicimos muy bien, lo habíamos practicado para hacerlo antes. Pero como íbamos por 8, 10 puntos siempre, lo estuvimos aguantando. Cuando nos empataron lo hicimos. Bueno, nos salió bien, creo que agarramos 2, 3 rebotes importantes y como decís vos, con ese 6-8-0 a favor el último, pudimos cambiar lo que no veníamos haciendo en otros 2 o 3 partidos y eso nos pone muy contentos porque nos demostramos a nosotros mismos que podemos, si nosotros estamos enchufados, si no cometemos errores tontos, creo que podemos estar en esa senda. Por ahí cuando salen 2 o 3 jugadores clave nosotros lo sentimos, pero bueno, esto es así, es muy parejo, nosotros sabemos que tenemos por ahí 1 o 2 jugadores menos en equipo, en total de número de jugadores, y que tenemos que hacer un esfuerzo bárbaro. Nosotros el error más grande es no contar con un pivot fijo como para poder jugar, entonces eso nos desgasta muchísimo. Pero bueno, muy contento porque en otros partidos no lo pudimos cerrar, como fueron estos 2 últimos que nosotros jugamos, y en este momento lo hicimos bien. Así que ojalá que esto nos predisponga bien para el clásico que tengamos ahora con el 9, después de 10 días, 15 días, y cerrar bien los últimos 2 partidos con San Jorge y con Devoto. Creo que jugamos muy bien, no hacía falta este triunfo, ya que veníamos de perder, así que ahora vamos a tener que seguir metiéndole, va a haber que ganar lo que nos queda para llegar bien a los playoffs. Entramos del banco, entran frío algunos, hay que corregir esas entradas, que tienen que entrar con más ganas los que entramos. Y tenemos que aprovechar, mantener, ¿viste? Porque sacamos 10 puntos y nos bajamos 5 y 10 y 5. Y para tener el partido más tranquilo, que es mantener siempre 10 puntos. Y sale González, corre el Rana Fran, revierte el Pipo Cipolatti por 3, tripla. Victoria de Tiro que, insisto, en la previa del clásico. No habrá fecha este fin de semana. Recuerden que tenemos el cuadrangular clasificatorio aquí en Interacciones 9 Morteros. Viernes con Punilla, después hay que ver con quién se juega el sábado y la definición el domingo. En un deporte lógico debemos decir a esta altura que la selección que dirige Coronel, la Asociación de Básquet de Morteros, estará el domingo allá por las 18:30 jugando la definición. Ojalá pueda clasificar al cuadrangular final, que de ser de esta manera, si clasifica la Asociación de Morteros, será postulante a jugar la definición aquí. Lo quieren hacer, pero bueno, lo primero, no va a estar Martina. Por ese problema físico se suma Juanjo Giaviano, lo que ya le comentamos la semana anterior. Números del torneo nuestro de cada fin de semana. Todos los números, aquí los compartimos. Tiro le ganó a Alma Fuerte La Varilla 96-89. Partido que vemos en un rato aquí en la televisión cooperativa. En Tiro está Carlos 22, Cipolatti 12, de González 8, de Franco Tosolini 5, de Casermeiro 14, de Fran 15, de Bolis 3, de Barzagui 9, de Burato 2, de Franco Pérez 7, de Iván Pérez 9, de Morteros le ganó a Huracán de Las Varillas, fue 82-42.
San Isidro de San Francisco cayó en condición de local, fue victoria de Devoto, 82-68. Porteña le ganó 97-73 a San Jorge de Brickman. Centro, puntero, invicto, el equipo de Gabriel, el Culeco Giaveno, le ganó al Ceibo, fue 74-66, en tanto que el 9 Freire le ganó al Tala, fue 86-71. Tabla de posiciones, puntaje ideal, 8 jugados, 8 ganados, Centro de Brickman 16, 15, 9 Morteros, 14 Sociedad Esportiva Devoto, 9 Freire tiene 13, al igual que Porteña, 12 San Jorge de Brickman, 11 el Ceibo, el Tala y Tiro Federal, San Isidro y Almafuerte tienen 10, cierra con 8, Huracán de las Varillas. Lo que viene, 9 Tiro, obviamente lo tenemos aquí en la Televisión Cooperativa, está claro. Se va a jugar el viernes de la otra semana. El Tala enfrentará a San Isidro, el Ceibo a 9 Freire, Alma Fuerte Centro, San Jorge Huracán y Devoto enfrentará a Porte. Lo que tiene que ver con los números. Un par de datos. Se dio a conocer en las últimas horas que Pose no va a jugar el torneo federal. Digo porque se rumoreó bastante, muchas consultas, o algunas consultas, para decirlo bien, en el hecho de saber si un equipo de una provincia, la plaza queda para la provincia. Cosa que averiguamos hace un rato en la ADC, no nos supieron confirmar. Porque eso también tiene que elevarse a la CAP. ¿Por qué se preguntó tanto? Porque si uno busca el orden de prioridades, esa prioridad en principio le correspondería a 9, al no jugar Pose. Pero la Federación de Córdoba no es muy amiga de todas estas cosas. Recordemos que por única vez se dio en su momento, cuando se reestructuró el federal, dos plazas, siempre es una, que es la que consiguió a Meguino y Villa María. Es por lo menos lo que me parece a mí y lo que pudimos averiguar. Mucho se habló de 9 en las últimas horas o en los últimos días, de que no jugaba, que si jugaba, con qué plantel iba a jugar. 9 está en reuniones, tras reuniones, para conformar el plantel en base al presupuesto que tenga. Confirmado, 9 juega la Liga Cordobesa. Es el único en 30 años que nunca faltó. Nosotros vamos a marcar la pausa, la vuelta a la misma, en exclusiva, mano a mano, con el presidente de la ADC. Segundo bloque aquí en la Televisión Cooperativa, programa número 61. Estamos muy felices de cada semana tener nuestro espacio para poder hablar de básquetbol. Y si hablando de cosas importantes, más allá de que Tiro está en una semana muy especial, como es el festejo de su nuevo aniversario, 75 en este caso, tuvo en el arranque de la semana una presencia estelar, yo diría. A ver, aquellos que estamos en el ambiente del básquetbol debemos saber que a veces para conseguir una entrevista es complicado con presidentes de federaciones, más aún el ente mayor. Bueno, Fabián Borro, para aquellos que no saben, es el presidente de la ADC, la Asociación de Clubes, la que manda a nivel país. Y nunca se había dado semejante presencia por aquí. Estuvo Fabián Borro, estuvo Andrés Peluzzi, el suardense, que también marcaba su debut en primera división en la cancha de Tiro, ¿no? Allá en los años 93, luego su llegada a Atenas de Córdoba y por 7 años en el Griego de la capital. Y estuvo también la gente de marketing aquí por Mortero. Vamos a escuchar a Fabián Borro. Fuimos abordando diferentes temas de lo que tiene que ver con la estructura, de este momento de Tiro, de qué se le pide a Tiro, de qué parece San Isidro, porque también estuvo la gente de San Isidro, pareció un gesto bárbaro de involucrarlos en la mesa principal. Bueno, una visita o visitas estelares se produjo el lunes en hora del mediodía, primera parte con el presidente de la ADC. Estamos acá porque entendemos que una institución novata y debutante en el torneo de ascenso como Tiro ha hecho muy bien las cosas. Nosotros estamos contentos con eso. Sabemos que van a hacer más cosas, van a invertir en infraestructura y eso nos pone contentos. Y bueno, nos pone contentos que haya dirigencia agarrida como la que encabeza José Poletti, que es una dirigencia emprendedora, es una institución grande Tiro y realmente tiene todo para seguir trabajando y seguir creciendo. La verdad que nos motiva a seguir trabajando, ver gente que está haciendo esfuerzos permanentemente, ¿no? Nosotros ahora el jueves hace 7 meses que asumimos, teníamos como propuesta general, estaba muy deteriorada la imagen, con un plan de patrocinios que no era el adecuado, que era muy bajo.
Bueno, hay que trabajar, o sea, no nos encontramos con nada que no sabíamos de antemano. Creo que nosotros tenemos que lo que decimos, que somos la Liga de los Campeones Olímpicos, que somos el segundo deporte de la Argentina, no hay que decirlo, sino hay que demostrarlo, hay que tomar ese sitial, hay que trabajar y hay que tratar de hacerlo más popular al básquet en todo el país y visualizarlo en los medios de comunicación. En el diagnóstico previo identificamos la falta de jugadores y por eso nos pareció que la Liga de Desarrollo era una idea como para un proyecto para poder darle minuto a esos chicos que a veces están para entrenar en las instituciones y que terminan viajando y entonces hacerlo en los meses de receso escolar para que no pierdan las clases, los que están estudiando, acompañan al equipo y también tengan minutos de juego, y eso creo que ha sido importante. También como el mismo hablábamos del TNA, la Liga de Desarrollo, estamos a punto de cerrar un sponsor principal, la hemos televisado a nivel nacional, el Final Four, esperamos también tener la ayuda de la televisación en la Liga de Desarrollo también. La verdad que como primer esquema fue bueno, hoy los equipos del TNA nos muestran mayoritariamente la idea de querer jugarla también. Nosotros creemos que 6 fichas y completado con jugadores juveniles o sub-21, que a nosotros particularmente nos gusta mucho lo de la figura del sub-21, porque a veces un chico que queda, que pasa a categoría mayor, quede, en definitiva, queda con 2 años más y integre un plantel profesional y aparte pueda jugar la Liga de Desarrollo, termine de su nivel de formación. Creemos que es una de las medidas que nos han pedido, los instituciones han pedido que regulemos el mercado y creemos que estamos en mejores condiciones para regular el mercado que en la Liga A, porque nosotros no formamos parte de ninguna institución, entonces podemos trabajar en forma neutral, ¿no? Primera parte de la nota con Fabián Borro. Bueno, por las dudas está estipulado el cronograma de cómo se va a jugar. Van a ser 28 equipos, 4 zonas de 7, como se juega en el pasado, nada más que más equipos por zona. Y después se juntan los 14 de mitad para el norte y los 14 de la mitad para el sur. Hay que ver qué pasa con San Lorenzo y Ferro, al igual que Unión de Santa Fe, estos 3 equipos. Confirmado lo de Ferro y San Lorenzo. Yo pondría en otro orden, San Lorenzo y Ferro. Creo que San Lorenzo tiene más billetera. Le podrían estar comprando, ya hubo un pedido para comprar la plaza de ciclista de Junín, que puede ser habitante del Torneo Nacional de Ascenso de la próxima temporada. No nos entretenemos más. Seguimos escuchando en mano a mano, exclusivo, con el presidente de la ADC. El torneo es una tarea importante. Como lo es el Nacional B en el fútbol, que puede tener su desarrollo propio, su comercialización propia, que puede ser el techo para muchas instituciones, para ciudades, para diferentes localidades, que sea que dar un paso más a veces no es el momento ni es la oportunidad, y eso es lo que ha llevado a muchas instituciones a tener tropiezos. Nosotros no queremos más que desaparezcan los clubes que hacen básquet profesional, 25 han desaparecido, 7 campeones. A nosotros nos parece que es un récord negativo, y como decimos nosotros, ser campeón es el que festejás un día y después tenés otra deuda más, porque al final es el que termina pagando más en vez de tener un premio económico. ¿Preocupa esto que algún equipo de liga como ciclista, que tiene mucha gente que lo sigue, tenga la necesidad de vender la plaza? Me preocupa que no nos adecuemos a las circunstancias. Creo que a veces dar un paso para atrás es poder tomar envión también. La plaza de ciclista, pues la ha ganado deportivamente como corresponde, y anoche de otro paso más, de jugar un playoff. Bueno, lo que tiene que hacer es adecuarse a las circunstancias que estamos exigiendo. Si ellos tienen un plan de negocios y tienen la posibilidad de mejorar su infraestructura, adecuarla a lo que le estamos pidiendo, y tienen un presupuesto como para competir, bueno, Ciclista es el que va a jugar la Liga Nacional. Si Ciclista cree que la inversión que tiene que hacer es alta y el presupuesto de un equipo de Liga Nacional está fuera de su alcance y lo ve lógico,
debería dar un paso al costado. ¿Cómo está Obras? No. Ahora le toca el corazón. No tengo por qué evadir. O sea, la realidad es que nosotros justamente el cambio importante es que todos somos dirigentes de los clubes. Conoce la necesidad y las dificultades. Exactamente. Creo que no hay que perder de vista eso. Ahora está muy bien en todos los aspectos. Realmente hemos levantado la institución, una institución que estaba a punto de desaparecer, con muchos problemas económicos, juicios laborales, vicisitudes económicas muy fuertes. Bueno, hoy creo que estamos en otra posición y disfrutando un buen momento deportivo, trabajando mucho sobre la imagen, lo que hoy nosotros decimos desde la organización central, lo que hacemos en el club. Vendría muy bien ganar una liga, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Para reafirmar todo esto. Y seguro, bueno. Obra es una marca a nivel nacional de básquet, histórica, y no hay que vivir de la historia, hay que pensar para tener fuerza, pero también hay que llegar al futuro, ¿no? Hay que pensar en el futuro, por supuesto. Concepto del presidente de la Asociación de Clubes. Ahí miraban en algunas imágenes, mientras compartíamos la nota, que el presidente Tiro mostraba el plano de la proyección de la obra de vestuarios y baños. Bueno, ya vamos a escuchar a José Poletti, que insiste, una vez pasado esto de los festejos de Tiro, la prioridad para Tiro en Obras va a ser la zona de vestuarios y de baños también, ¿no? Tan necesaria en ese hermoso estadio Elvide Tealdi. Escuchamos al presidente de Tiro, el arquitecto José Poletti, esto nos dice. Creo que estamos viviendo, por suerte, momentos históricos en Tiro Federal, momentos que se van a recordar por mucho tiempo, porque la venida de la máxima dirigencia del ADC, yo creo que es algo impensado por ahí, cuando jugábamos solamente en la Liga Regional, o sea que, bueno, por suerte nos toca y lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Yo creo que es parte de la continuidad que Tiro Federal junto con la Mutual realizan de programar cómo se va a realizar el año en cuanto a infraestructura. Y bueno, y en esta ocasión le toca a los vestuarios, a los sanitarios del Vide Tealdi, y apenas terminados los festejos de los 75 años vamos a comenzar con esas obras. Ellos puntualmente no te piden estrictamente nada, sí te dicen o te aconsejan lo que habría que hacer para mejorar. Y uno le va poniendo los tiempos. A ver, hay gente que me consulta de esa forma, que si no juegan, no, nunca te dicen que no vas a jugar. Uno ya está dentro del torneo y la única forma que uno deje de jugar el torneo es deportivamente. Pero no te ponen plazos, pero las cosas hay que hacerlas. Para nosotros es un hecho histórico, es muy importante, le damos la importancia que tiene. El presidente nos dice junto al gringo Pelusi, que es impresionante el club que tenemos. Bueno, es algo que nosotros los vivimos a diario y que venga gente de afuera y te lo diga, reconforta realmente mucho. Y lógicamente que se incrementa la responsabilidad o también hay que incrementar las ganas de seguir haciendo y de seguir estando, porque así lo demanda la actividad. El cuerpo técnico verbalmente ya está definido en lo que se refiere al técnico y a Damián Borgoño. Damián ya es una pieza nuestra, creo que no nos ponemos a hablar de la temporada sí o no con Damián. Damián es parte ya estable de Tiro Federal. Lucato, la última charla que tuvimos fue hace 2 o 3 días atrás, que vino a dar una clínica a los chicos de las inferiores, en el cual acordamos que apenas pasado los festejos nos sentamos a hablar, pero verbalmente ya está en Tiro Federal. Ya nos vamos a empezar a juntar con la gente del básquet para armar esta campaña. Y sí, lógicamente, decirle a todo aquel que le gusta el básquet, a todo el socio, a todo el simpatizante, yo creo que también es una linda oportunidad para toda la zona que acompañe este tipo de disciplina y de dónde se está jugando, que es la segunda liga a nivel nacional, que nos acompañe. Y este año creo que vamos a hacer algunas cositas diferentes, como ser el tema de los abonos, para que la gente pueda adquirirlo y tener su butaca todo el año. Los conceptos del presidente de Tiro Federal, bueno, reafirmando todo lo que decíamos, salud a la gente del norte de la ciudad, a la gente de Tiro que
insisto, el próximo domingo tendrán los festejos de los 75 años y tuvieron el arranque esta semana semejantes visitas. Nos quedó mucho material que iremos compartiendo la semana próxima. Y no se olviden, hablando de morteros, que la semana, este fin de semana que se acerca, la eliminatoria de mayores, que se estará jugando en 9 morteros, siempre 9 predispuestos para ser anfitrión, y se les cede de la asociación porque nunca ha habido inconvenientes para el desayuno, para lo que es almuerzo, para lo que es la atención, para lo que es la presentación del escenario también. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta de la pausa estaremos compartiendo también lo que pasa por el lado. Ahora ya nos vamos al norte, en la noroeste, porque están los playoffs en marcha. Tercer bloque aquí en la Televisión Cooperativa. No se olviden, en un rato, a continuación, con la cámara de Marcos, todo lo que dejó el viernes el triunfo de Tiro frente a Alma Fuerte de Las Varillas. Hablando de triunfos, de logros, el 9 de Río Tercero gritó otra vez equipo de A, gritó ascenso. Ya lo había hecho Instituto, junto con Atenas. Son 3 equipos de la provincia de Córdoba que estarán en la máxima categoría después de 29 años. Son 3 otra vez. Vuelve el 9 de Río Tercero con la presencia de Guillermo Saavedra, ¿no? Que tras la eliminación de Tiro, el hombre oriundo de Rafaela, fue contratado. Cambió, para decirlo bien, cambió un nacional como Saavedra por un americano. Es decir, el Lobito Fernández optó por Guillermo Saavedra antes que un americano. Y le dio su rédito, más allá de un equipo que venía con roce. Le ganó al equipo chaqueño de Villa Ángela en el 5º partido, 97-89. Una serie muy apretada, donde ganó los 2 de local, el de Río Tercero, donde había ganado los 2 en condición de local Villa Ángela, que fue la rival de Tiro también, que lo vimos por aquí. Pero el equipo Río Tercerense se quedó con la victoria y el ascenso. Salud al pueblo de Río Tercero, gente de mucho básquetbol, una ciudad que ha dejado, o que ha dado a la competición nacional, también grandes figuras. Si bien los milanesios no eran concretamente allí, pero en la cercanía geográfica también. Los hermanos milanesios que son de Hernando, ¿no? Allí muy cerca de Río Tercero. Insisto, junto con Instituto, el mejor ha sido de la competencia Instituto. Recordemos, los 2 habían jugado la final por el 50%. Y ya comenzarán a jugarse las finales. Felicitaciones para el Guille Saavedra, que habrá que esperar si es que vuelve a Tiro. Veremos qué decisión toma el entrenador. Primero, conformar el cuerpo técnico. Está complicada la continuidad de la Chueca Fernández. No porque la gente de Tiro no quiera, no porque el entrenador no quiera, sino por otros inconvenientes personales o laborales también. No le deja demasiada brecha en tiempo como para lo que demanda esto, ¿no? Hay que viajar, es mucho tiempo, son muchos días en la ruta y en la competencia, y mientras vemos ya casi el cierre de la historia para el 9 de Río Tercero, reitero, 3 equipos en la máxima categoría. Si vemos abajo a Guillermo Saavedra también, siempre estuvo Atenas, está claro, desde el mismo arranque. Cuando Atenas jugó aquella primera final oficial con Ferro, siempre fue Atenas, con Olimpia de Venado Tuerto, contra Independiente de Pico, con Peñarol de Mar del Plata, con el rival que se le ponga, pero siempre fue Atenas el gran protagonista de nuestra competición, el referente único, más allá de lo que fue la Liga de Transición del año 82-83. Que ganó San Andrés en ese hermoso estadio, uno de los estadios más particulares que tiene otro país, porque es todo vidrio en una posición muy elevada. Atenas siempre fue referente. Bueno, llega Instituto, un grande también de la provincia de Córdoba. Y ahora el 9 de Río Tercero, ahora jugarán para saber quién es el campeón. Novedad de Tiro, no demasiado lo que le venía diciendo recién. Habrá que esperar cerrar el presupuesto de lo económico. Todo indica que Lucato es, o seguirá siendo entrenador, lo dijo el presidente hace un ratito también cuando lo escuchamos, José Poletti, y Borgoño va a estar, y después ver si trae un asistente. Y en la conformación del equipo hay muchos nombres dando vuelta, pero en definitiva todavía no hay nada en concreto. Muchos clubes quieren que sean 7 fichas mayores
para la próxima temporada, que arrancará ya por octubre, casi con seguridad. Vamos con otro tema, vamos para el norte. Sportivo se presentó en condición de local. Tenemos muchísimo material para compartir con ustedes, como cada semana. Vamos a compartir algunas imágenes, lo que dejó la victoria de Sportivo en un final muy cerrado. Pudo conseguir victoria frente al Cacu, que otra vez lo puso incómodo al rojiblanco. Fue 84 por 80. En el cierre apareció esta efectividad del Cacu, con lanzamientos externos, con marca arriba, cuando Sportivo entró al último cuarto ganando por 18 puntos, insisto. El Cacu tuvo una gran reacción en el último cuarto y desde allí comenzó a cosechar su victoria. El próximo viernes jugará el segundo partido. Sportivo tuvo un alto porcentaje de efectividad en los libres, ¿eh? Prácticamente no erró libres. Y fíjese, otro triple más, bomba. Creo que desde la línea, con esa muy buena efectividad, allí vemos a Lisandro Cuberli. Ya en la parte final del juego, insisto, que parecía cerrado, pero el equipo cerecino tuvo un gran último cuarto. Repasar los 14 de Penasino, 15 de Faure, los 13 de Alonso, los 23 de Lucracio en el Cacu. Qué manera de meter triples en la parte final. Fíjese cuánto puede pasar en 40 segundos. 75 por 71. Fíjese que en 40 segundos el Cacu convirtió 9 puntos. Allí aparecieron los libres. Esa pelota debió ser dada por mala, ¿no? Me pareció. Lo cierto es que ya veníamos libres de el Nachi Chico y de esta manera Sportivo consiguió la victoria. El próximo viernes estarán jugando el segundo partido en serie, de haber tercero el domingo. Vuelve la serie al Polideportivo Rojiblanco. Decir que espera Central de Ceres, que Unión de San Guillermo ya ganó su serie 2-0 sobre San Lorenzo de Tostado, y que en la noche del martes Racing de San Cristóbal arrancó la serie con el Atlético Tostado. Fue victoria de Atlético Tostado, que encabeza la serie 1-0. Reitero, ya Unión de San Guillermo clasificado, Sportivo gana su serie 1-0 y el Atlético Tostado hace lo propio. Recordamos que espera en semifinales ya quien fuera el número uno Central de Ceres, el equipo dirigido por Lancelotti. Le agradecemos a la gente de Canal 2, Cablevisión Suárez, también siempre por compartir con nosotros imágenes. Testimonios en el después del partido. Aquí está. Los chicos están haciendo un trabajo bárbaro. Me cargué de faltas, casi prácticamente no jugué el último cuarto y ellos, gracias a Dios, se mantuvieron ahí con el nivel. Hicieron las cosas que el técnico le pidió y por suerte estuvimos cerca. Fue muy preocupante las 4 faltas enseguida. Él se va mucho de la cabeza, pero por suerte volvió, demostró que tiene carácter. Nos mantuvo ahí a flote como los demás jugadores. Y bueno, ahora el miércoles en nuestra cancha a dejar todo para buscar un tercer partido. ¿Dónde pasará la clave, digo, por el segundo partido? Digo, tiene que ser un trabajo exactamente como el de hoy. Ojalá nos ayude la cancha. Hoy estábamos en defensa que teníamos rueda en la zapatilla. La verdad que nos fastidiamos mucho al principio y no podíamos encontrar defensivamente. Pero creo que haciendo un juego como el de hoy nos podemos llevar el juego el miércoles. La verdad que habíamos sacado una diferencia importante. Y como por ahí le comentaba a un colega tuyo, nos relajamos. Yo creo que no es un equipo en el cual tenemos que relajarnos. Tienen jugadores donde no tienen ningún tipo de presión y tienen muy buena mano, donde no les va a pesar tirarla, y lo hicieron y se fueron acercando. Y después, bueno, sobre el final costó, pero bueno, por suerte logramos resolverlo y llevarnos el triunfo. Pero defensivamente no logramos defenderlo. Llegábamos siempre tarde a los cambios de marca o a los tiros de ellos. Y bueno, ellos, como te decía, tienen muy buena mano, donde tienen jugadores que no le va a temblar la mano para tirarla. Y bueno, estuvieron una muy buena noche y se nos fueron viniendo. Pero bueno, yo creo que por ahí también pesó un poco la experiencia que tenemos nosotros. Por ahí no es una diferencia tan abultada la que hay entre los equipos, pero yo creo que cuando vos lográs sacar una diferencia de tal magnitud, no tenés que relajarte para nada. Por ahí, cuando se hicieron un par de cambios, los pibes por ahí entraron un poco relajados, donde nosotros vamos a tener que hacer darle un tirón de oreja a cada chico y decirle, mirá, monstruo, vos entrás
para poder sumar minutos y no entrar relajado. Yo creo que, bueno, son chicos y por ahí hay que darles el tiempo. Testimonios, bueno, Lucrecio decía miércoles, bueno, cuando se realizó la nota el domingo, estaba programado que el segundo punto era miércoles. No, va a ser viernes. De haber tercero, viernes en serie, de haber tercero, la serie vuelve el domingo al Polideportivo Rojiblanco. No se olviden que una vez que llegue el cierre del programa, tendremos todo el partido entre Tiro y Alma Fuerte de Las Varillas. Nos vamos, gracias por la compañía de siempre, gracias a Coto, gracias a Juanchi, como costumbre, enorme trabajo. Y a ustedes del otro lado por permitirnos formar parte un rato de su jornada. Chau, hasta la semana que viene.